Salutacions, molt bon dia des de la Llotja de València. Dilluns 30 de novembre, la televisió pública d'A Punt Media els convida a seguir en directe la cerimònia oficial de lliurament dels premis Jaume I, guardons de gran prestigi que reconeixen la tasca investigadora, científica I innovadora en 6 categories: investigació bàsica, economia, investigació mèdica, protecció al medi ambient, noves tecnologies I emprenedoria. Enguany, 4 homes, un d'ells valencians I 2 dones, reben estos premis dotats amb 100.000 euros I una medalla d'or, amb el compromís de reinvertir una part de la dotació econòmica en projectes I línies d'investigació desenvolupades en territori espanyol. Com veuen, els convidats ja prenen lloc la reina Letícia, Sa Majestat la reina Letícia, que presidís esta 32 edició dels Premis Jaume I, ja ha arribat ací, a la Llotja de València. El saló columnari de la Llotja és l'escenari declarat per l'UNESCO Patrimoni Cultural de la Humanitat 1996, saló monumental, mostra excepcional del gòtic civil al segle d'or valencià. Este és l'escenari, com diem, on es desenvolupa este acte, esta 32 edició dels Premis Jaume I, que presidís Sa Majestat la reina Letícia. També estava prevista la presència del rei Felip VI, però ja saben, guarda quarantena preventiva de 10 dies per un contacte estret amb una persona positiva en Covid, tot I que, recorden, des del Palau de la Zarzuela, el Majestat, Sa Majestat ha donat negatiu en la prova PCR que se li ha practicat. L'acte oficial d'entrega dels guardons comença, com cada any, com marca el protocol, puntual a les 12 del migdia enguany, com poden comprovar amb modificacions importants donada la situació de pandèmia. Les mesures de seguretat I la distància entre persones han obligat a modificar aquest protocol. Su majestad la reina hace su entrada en la lonja de los mercaderes. Ha sonat la marxa de la ciutat I l'himne nacional a càrrec del grup de corda de la jove orquestra de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Los ganadores de los premios Rei Jaume I en su 32ª edición. En idèntic ordre de creació de cadascuna de les modalitats, donem la benvinguda a Premio Rei Jaume I de Investigació Bàsica, Francisco José García Vidal. Thank
Premio Rei Jaume I de Economía, Diego Puga Pequeño. Premio Rei Jaume I de Investigación Médica, Miguel Beato del Rosal. Premio Rei Jaume I de Protección del Medio Ambiente, Fernando Tomás Maestre Gil. Premio Rei Jaume I de Nuevas Tecnologías, Laura Lechuga Gómez. Premio Rei Jaume I al emprendedor, Verónica Pascual Boé. Sobre l'acte, pren la paraula en Joan Ribó, alcalde de València. Majestat, president de la Generalitat, ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, president de la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats, president fundador dels Premis Jaume I, president executiu dels Premis Jaume I, guardonades i guardonats, autoritats, senyores i senyors. Sense ciència, investigació i innovació no hi ha futur, i m'atrevisc a dir que ni tan sols present. Una idea que, com a màxim representant de la ciutat, sostinc i reivindique des de fa anys, però que enguany cobra més sentit que mai, colpejats durament per una pandèmia a la qual només podrem vèncer apostant fermament per elles. Benvinguts i benvingudes a València, a una nova edició del lliurament dels guardons que atorga la Fundació Premis Jaume I. I ho fem un any més en esta llotja, que és el símbol del patrimoni històric, cultural i artístic de la nostra ciutat. Un patrimoni de la humanitat que ara també acull persones expertes de les més diverses matèries dels camps de la ciència, la tecnologia o l'economia, i que ha d'inspirar-nos per a millorar com a societat, per a posar en valor la investigació i la innovació. La innovació ens permetrà configurar ciutats més saludables, sostenibles, compartides i emprenedores. És la tasca que ja fem per València, intentant fer una ciutat on tot siga més fàcil, amb oportunitats per als més joves i acompanyant els nostres majors en les seues necessitats, estenent cultura als nostres barris, fent-los més sostenibles. En definitiva, la innovació ha de possibilitar que ciutats com València estiguen a l'avantguarda no per a situar-nos al capdavant de cap rànquing o classificació, sinó perquè els nostres veïns i veïnes puguen comprovar de primera mà la seva utilitat, millorar la seva vida quotidiana. S'imaginen que a les platges de València reduïm el 90% de la presència de plàstics o microplàstics, que tinguem 365 dies a l'any un aire de qualitat, que acabem amb el 50% de l'obesitat infantil o que recuperem la qualitat de l'aigua de l'Albufera tal com estava abans de 1960. Eixos,
que són els nostres reptes, també ho són, estic segur, d'una gran part de les ciutats arreu del món. Per això hem encetat missions d'innovació en el marc de l'Agenda Urbana 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. Les ciutats hem de repensar-nos constantment. Hem de repensar el model de ciutat, ja que els canvis socials, econòmics, climàtics i tecnològics ens obliguen ara a veure-la des de diferents perspectives i sempre partint de la cogovernança amb la ciutadania. Per això és clau la creació d'un espai de reflexió estratègica on tenen cabuda estos premis Jaume I, un espai que ha de ser compartit entre l'acadèmia, les institucions públiques, les empreses i la societat civil. El desenvolupament de la investigació i la innovació i l'enfortiment d'una societat basada en el coneixement des de les persones i per a les persones marcarà la diferència entre una forma de viure o una altra. I el nostre desig és avançar cap a la sostenibilitat, la justícia social i la inclusió, cap a una globalitat on es perda l'essència de ser qui som. Per acabar, vull donar la més sincera enhorabona a totes les persones premiades en les diferents categories, però voldria fer una especial menció al guardó que atorga l'Ajuntament de València referit a les noves tecnologies. Vull felicitar a la professora Laura Lechuga Gómez en reconeixement a les seues contribucions al disseny i al desenvolupament de nous biosensors essencials per a un diagnòstic clínic primerenc i ràpid. La capacitat d'aplicar les seues innovadores eines de diagnosi ha suposat un desafiament en el programa que està desenvolupant per la detecció de la Covid-19. Aposta per la ciència, la investigació i la innovació és fer-ho sobre segur. Només quan ens adonem que més que despesa és una inversió, podrem assolir una societat i una ciutat a l'altura dels guardonats d'estos premis Jaume I. Bon dia i enhorabona a totes i tots. Toma la palabra don Vicente Boluda, presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Inversió en ciència ha reclamat l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, a la sector de paraula de Vicente Boluda. Molt honorable president de la Generalitat, president de les Corts, ministre de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana, alcalde de València, profesor Luis Olía, premiados, presidente ejecutivo de los premios, patronos y benefactores. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su presencia hoy aquí, en un año especial en el que, por las limitaciones de aforo vigentes, no hemos podido celebrar este acto de entrega en las condiciones habituales. Desde la Fundación nos sumamos a las campañas «Esto no tiene que parar», y Actívate, y para ello celebramos el pasado mes de octubre la reunión de los jurados, y aquí estamos hoy, celebrando la entrega de los premios Rei Jaume I con todas las medidas de seguridad y salud que han sido necesarias. Señora, muchas gracias por su presencia en este acto de entrega de los premios Rei Jaume I, en el que reconocemos y ensalzamos el trabajo, esfuerzo y compromiso de miles de científicos, investigadores y empresarios que cada día se esfuerzan por sacar adelante sus proyectos y con ello contribuir a que nuestra sociedad mejore y prospere. Majestad, permítame que le reconozca y agradezca en nombre de todos los que formamos parte de la Fundación Premio Rei Jaume I su apoyo constante tanto a nuestra organización como a sus fines. La implicación de la Casa Real en los premios nos enorgullece y da fuerzas y motivación renovadas. Por todos es conocido el apoyo constante de la Casa Real a los fines de nuestra Fundación y, en concreto, su esfuerzo e implicación personal con todos aquellos proyectos que van vinculados a los avances científicos. Por ello,
Nos reconforta que en un momento clave para la ciencia a nivel mundial y pese a las circunstancias que vivimos, hoy esté aquí con nosotros. Sabe, y se lo reitero, que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana les correspondemos con nuestro cariño, apoyo y lealtad. Muchas gracias, Majestad. Los premios Rei Jaume I existen y son posibles gracias a la generosidad, esfuerzo y visión del profesor Grisolía, a quien nunca jamás podremos agradecerle suficientemente su contribución con estos premios en la Comunidad Valenciana y que así con los mejores galardones de toda España, que ponen en lo más alto el escalón del reconocimiento social a la ciencia, el emprendimiento y la investigación. Unos premios que tienen ya 32 años, porque además del empuje del profesor, desde la sociedad civil siempre se han apoyado. Queremos trasladar desde la Fundación nuestra gratitud a todas las empresas e instituciones que hacen posible con su dedicación en tiempo y recursos que estos premios y toda la acción de la Fundación sea una realidad. Nuestros galardones, cuyos jurados reúnen cada año a 20 premios Nobel, así como a un nutrido y destacado grupo de empresarios, científicos y personalidades entre sus jurados, ensalzan así grandes personajes del mundo de la ciencia, investigación, la tecnología y el emprendimiento. 6 nuevos premiados que a partir de hoy se convierten en embajadores españoles en 3 ámbitos que si siempre han devenido como clave para nuestro progreso y bienestar, hoy resultan más determinantes que nunca. O sea que enhorabuena a todos vosotros. A lo largo de la historia son múltiples las ocasiones en que se nos ha puesto a prueba y muchos los retos que hemos tenido que afrontar. Y siempre, siempre hemos sabido dar respuesta y avanzar uniendo fuerzas y cooperando. Y ahora estamos viviendo uno de esos momentos en los que la historia nos pone a prueba. Una crisis sanitaria global con enormes efectos en el empleo y la economía y que puede desencadenar una crisis social que debemos evitar a toda costa. Y para ello solo hay un camino. Cerrar filas como sociedad, todos a una y apostar por la ciencia, la investigación y el emprendimiento. Desde la sociedad civil estamos dando muestras de nuestro compromiso. Aunque la situación podría haber llamado a la paralización, decidimos no parar. Nuestros sanitarios redoblando esfuerzos. Los empresarios y los trabajadores levantando cada día las persianas de negocios, comercios y empresas y siguiendo al pie del cañón, con todas las medidas de seguridad y salud que han sido necesarias pese a la enorme incertidumbre existente. Los investigadores en la permanente búsqueda de la vacuna y el tratamiento para parar esta pandemia. Y la inmensa mayoría de la ciudadanía demostrando su compromiso, no solo respetando todas las medidas que son necesarias para que la pandemia no se propague, sino manifestando su solidaridad a niveles nunca antes vistos. Y en ese contexto, y ante los retos que tenemos por delante como país, desde la Fundación nos preguntábamos ¿cómo queremos ser recordados en la historia? Y en ello hemos centrado nuestra campaña de concienciación este año. ¿Queremos ser recordados solo como el país que sufrió una pandemia o como el país que se reinventó invirtiendo en ciencia I+D y apostando por sus emprendedores? ¿Queremos que nuestras calles y plazas lleven nombres de grandes científicos, investigadores y emprendedores o, por el contrario, que hagan referencia a los efectos de no haber apostado por ellos? Y pusimos algunos ejemplos. Calle de la cuarentena o de la pandemia. Si volvemos a olvidar a nuestros científicos e investigadores, esto es lo que recordaremos. O avenida del ERTE o de la crisis económica. Si volvemos a olvidar a nuestros emprendedores, esto es lo que recordaremos. Cada año aprovechamos este mismo acto para pedir un gran pacto de Estado por la ciencia, la investigación y el emprendimiento. Y este año no será una excepción. Pero pongámonos deberes y comprobemos si avanzamos o no. Necesitamos que se definan objetivos en plazos concretos y tener una estrategia conocida y compartida que nos haga remar a todos en la misma dirección y en la que la colaboración público-privada es imprescindible. Hacemos falta a todos, porque la ciencia, la investigación y el emprendimiento no entienden de colores políticos ni de ideologías. Si apostamos por los 3 ámbitos, el conjunto de la sociedad saldrá beneficiada. Muchas gracias por su atención. Enhorabuena a los premiados. Y, Majestad, muchas gracias por su apoyo constante a nuestra Fundación. Muchas gracias y buenos días. Recibir el premio Rei Jaime I de Investigación Básica supone un gran honor para mí porque es, sin duda,
uno de los premios más prestigiosos en España. Ver mi nombre al lado de figuras señeras de la ciencia española, la verdad es que produce vértigo. También supone cabalgar contradicciones para alguien que, como yo, considera que la ciencia es sobre todo un esfuerzo colectivo y que los investigadores somos meros eslabones en una cadena que se extiende en el tiempo y en el espacio. El valor de un premio se lo dan en gran medida el jurado que lo otorga y la trayectoria del premio en cuanto al historial de galardonados. Los premios Rei Jaume I son ejemplares en ambos aspectos. Es muy destacable la extraordinaria calidad de los jurados, con numerosos premios Nobel y otros grandes investigadores y profesionales. Pues este premio, primero quiero decir que es un premio que en gran medida se lo han ganado mis colaboradores, que son los que han hecho el trabajo. Porque no basta con tener buenas ideas, hace falta tener gente muy sólida y bien preparada que sea capaz de ponerlas a prueba y confirmarlas. Pero este premio es particularmente interesante para mí porque durante 4 años estuve en los comités evaluadores de los candidatos al premio de investigación básica y soy consciente, sé claramente el valor que se adjudica a la calidad científica de los candidatos y también al impacto que su trabajo ha tenido en la ciencia española. Me gustaría felicitar al resto de los premiados en otras categorías. Es una enorme satisfacción ser la 11ª premiada en la categoría emprendedor, siguiendo los pasos de verdaderos referentes en el ámbito del emprendimiento. Desde el Gobierno de España se están dando pasos muy positivos en la buena dirección, ¿no? Y buena prueba de ello, por ejemplo, es la tramitación que está teniendo lugar en la actualidad de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, así como la recientemente aprobada por parte del Gobierno Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, ¿no? Que pretende que España sea un país neutro en cuanto a emisiones de carbono para el año 2050. Históricamente siempre hemos invertido muchísimo menos en ciencia y en tecnología que otros países europeos y esto ha sido algo que venimos lastrando durante muchos años. Luego llegó la crisis económica y esto incidió todavía más, o sea, es decir, que realmente la situación se agravó, no nos recuperamos de esa crisis económica y sin embargo yo creo que ahora, justamente ahora con la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es la necesidad de tener un sistema robusto de ciencia y sobre todo de tecnología. Los mayores problemas de la investigación española son estructurales. Deberíamos de invitar a los países más avanzados en ciencia en Europa, que son el Reino Unido y Alemania, en los cuales los fondos dedicados a la investigación los administran independientemente consejos científicos formados por científicos. A los jóvenes investigadores hay que enseñarles ciencia, pero sobre todo hay que enseñarles a hacer ciencia. Los países más punteros en investigación son los que tienen una mayor tradición en ciencia. En España tenemos a grandes científicos trabajando. Otros se han marchado y no pocos son reacios a volver. Cuando pregunto a quienes conozco por qué, la respuesta más habitual no son los medios, aunque es cierto que son más escasos, ni tampoco los salarios, aunque son más bajos. La principal queja que escucho es la excesiva burocracia que les deja poco tiempo para investigar. Para mí emprendimiento significa fundamentalmente valentía. Y valentía significa valentía para soñar, valentía para ejecutar esos sueños. Y eso significa fundamentalmente visión, consistencia y actitud. Visión, que es al final ese sueño que queremos alcanzar. Consistencia, que significa que esos sueños no solamente hay que tenerlos, sino que hay que llevarlos a la realidad. Y eso significa un proyecto de ejecución con mucha consistencia. Y todo esto se tiene que apoyar en actitud. Y actitud es perseverancia, incansable, sabiendo que parte del emprendimiento es el fracaso, es caerse y levantarse, y eso significa pues un trabajo muy duro, con una visión muy clara del objetivo y sabiendo pues mantenerse centrado, aunque en el camino haya muchas vicisitudes, porque si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Por lo que respecta al cambio climático, creo que se va a avanzar muchísimo en la descarbonización de numerosos sectores, sobre todo el transporte y la producción de energía en numerosos países, sobre todo en los más desarrollados, y esto va a hacer que no entremos en los escenarios más pesimistas de cambio climático. Si bien el cambio climático no se va a parar y sufriremos sus consecuencias, sobre todo en países como España. Ahora bien, creo que hay otros problemas.
ambientales en los cuales estaremos peor que ahora, y uno de ellos creo que va a ser el de la gestión y la proliferación de residuos, y de residuos como el plástico en particular. Si realmente no nos tomamos muy en serio este problema, no tomamos conciencia de la gravedad del mismo y no se toman medidas para evitar la proliferación de plásticos, sobre todo de plásticos de un solo uso, de usar y tirar, me temo que en 30 años estaremos mucho peor de lo que estamos en la actualidad. Mi área de trabajo se centra en el desarrollo de dispositivos portátiles de análisis con los cuales podamos llegar simplemente a tomar una muestra mínima, ¿no?, de un paciente, de tal manera que estos dispositivos nanotecnológicos nos pueden decir si esta persona está comenzando una infección. Lo que nos permite estos dispositivos es hacer el análisis tanto muy rápido, pero de forma muy sensible y muy fiable. De hecho, esta tecnología la estamos adaptando ahora para el diagnóstico de la COVID-19 gracias a un proyecto europeo que nos financia en la convocatoria Express que se lanzó en enero, y gracias a este proyecto pues ya tenemos muy buenos resultados, resultados muy prometedores, en los cuales estas tecnologías ya las adaptamos tanto para la medida de la presencia del virus en la saliva de los pacientes, con muy poca cantidad de saliva, y también para los análisis serológicos en muestras clínicas. Se ha hablado mucho de la relación entre la densidad de las grandes ciudades y la COVID-19. Vivir en grandes ciudades siempre ha tenido beneficios y también costes. E históricamente, la mayor prevalencia de las enfermedades fue uno de los costes asociados a las grandes ciudades. En la situación actual, la relación no está tan clara. La facilidad de transmisión parece estar más ligada a la movilidad, interconexión entre lugares, que a la densidad. Para mí, si la COVID-19 afecta a las ciudades, va a ser más por el lado de los beneficios que de los costes. Las ciudades existen por y para las interacciones personales. Así que las restricciones necesarias que tenemos sobre esas interacciones en estos momentos menoscaban la misma razón de ser de las ciudades. Pero como tantas veces en la historia, estoy convencido de que las ciudades volverán con aún más fuerza que antes. La Fundación ASTI se creó en 2017, tiene ya 11 sedes y trabaja a día de hoy dos programas fundamentalmente. STEM Talent Girl, que trabaja en la generación de vocaciones de ciencias y tecnología en las niñas, empezando desde los 13 años y acompañando hasta su salida de la universidad. Lo que busca es, en una edad muy temprana, que las niñas entiendan el poder de la tecnología y que puedan elegir carreras de ciencias y tecnología, puesto que el futuro va a ser talento y tecnología. Con la dotación del premio Rei Jaume I, por el que estoy extraordinariamente agradecida, vamos a trabajar desde la Fundación en la creación de un tercer programa en el ámbito del emprendimiento. Debemos entender que emprender no es la última opción, no es la opción cuando tu carrera laboral no te lleva a tu destino. Emprender es un propósito en sí, significa atreverse a soñar y atreverse a llevar esos sueños a una realidad, y eso debemos trabajarlo desde edades muy tempranas para conceptualizar bien todo lo que hay que desarrollar en materia de emprendimiento. Bueno, cuando combinas esto de ser mujer con ser científica o ser tecnóloga, evidentemente el conseguir reconocimiento es mucho más complicado, porque estás siempre compitiendo en un mundo de hombres, en un mundo donde generalmente pues tienes que estar demostrando tu valía, y muchas veces, como he dicho, pues doble, triple, para que realmente se te reconozca. Pero fundamentalmente estamos en un mundo de hombres con una gran escasez de mujeres, y eso pues nos condiciona mucho. Coneguts els sis premiats dels Premis Jaume I i els seus projectes, prendrà la paraula el professor Javier Quesada, president executiu de la Fundació. Javier Quesada, president executiu, que darà lectura a les actes del jurado. Majestad, autoridades, desde hace 18 años, en todas las ediciones de nuestros premios, los jurados firman una corta declaración sobre un tema de actualidad que les preocupa de una manera especial. Así, el pasado año fue sobre la salud de los océanos, que todos reconocemos amenazada, y en la presente edición se realizó sobre las consecuencias de la brecha digital en el mundo post-COVID-19. Ante el riesgo de que nuestra sociedad se fracture entre los que pueden y los que no pueden adaptar sus vidas a las nuevas tecnologías, los jurados exigieron una atención especial para evitar que las nuevas tecnologías dejen a países o a grandes colectivos de ciudadanos a un lado de la senda de prosperidad
que dichos avances deben conllevar. Paso a continuación a dar lectura a las actas correspondientes al fallo de los jurados de esta 32ª edición de los premios Rei Jaume I. El jurado del premio Rei Jaume I de Investigación Básica, reunido en Valencia, ha decidido por mayoría otorgar el premio a don Francisco José García Vidal en reconocimiento a su destacada contribución en el campo de la plasmónica y de la interacción de la luz con materiales nanoestructurados. El jurado del premio Rei Jaume I de Economía, reunido en Valencia, ha decidido por unanimidad otorgar el premio a don Diego Puga Pequeño por sus contribuciones en el campo de la economía especial. Este campo incluye la economía urbana, la geografía económica y la parte de la moderna teoría del comercio internacional interesada en los problemas de costes asociados al espacio. En este campo es reconocido como el más reputado economista de su generación. Sus contribuciones a la llamada nueva geografía económica propuesta por el premio Nobel Paul Krugman abrieron nuevas perspectivas. Su trabajo sobre la evolución de las desigualdades regionales es referencia obligada. Y más recientemente, sus contribuciones utilizando datos masivos, lo que denominan Big Data, están cambiando la forma tradicional de abordar los fenómenos ligados al espacio. El jurado del premio Rei Jaume I de Investigación Médica, reunido en Valencia, ha decidido otorgar el premio por unanimidad a don Miguel Beato del Rosal. El doctor Miguel Beato realizó un trabajo pionero con el descubrimiento de ciertas proteínas que actúan de receptores de hormonas esteroideas, incluido el receptor de glucocorticoides. Caracterizó el receptor de progesterona y encontró que los receptores esteroideos se unen a porciones específicas de la secuencia de ADN, un importante descubrimiento para entender las bases moleculares de la acción hormonal. También encontró cómo los complejos remodeladores de cromatina modulan la estructura de los nucleosomas y la transcripción de genes, contribuyendo a explicar la expresión génica. El doctor Beato creó el Centro de Regulación Genómica, que bajo su dirección se ha convertido en uno de los más reconocidos en la Europa meridional y en el que se forman numerosos científicos. En los últimos años ha descubierto un mecanismo nuevo de formar ATP en el núcleo celular, independiente del ya conocido de las mitocondrias. El jurado del premio Rei Jaume I de Protección del Medio Ambiente, reunido en Valencia, con la colaboración de Fundación Iberdrola España, ha decidido otorgar el premio por unanimidad a don Fernando Tomás Maestre Gil. La investigación del profesor Maestre aborda el creciente problema de la desertificación frente al cambio climático global, un problema que necesita soluciones urgentes en la protección del medio ambiente. Su trabajo pionero ha contribuido a la formación de paradigma del desarrollo de zonas áridas, una nueva manera para estudiar la desertificación, que está influyendo no solo en la investigación, sino también en la gestión y en los esfuerzos de la política mundial para confrontar este fenómeno. Por ejemplo, este paradigma ha sido utilizado en informes oficiales de Naciones Unidas para guiar la toma de decisiones encaminadas a lograr la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en zonas áridas de todo el planeta. El jurado del Premio Rei Jaume I de Nuevas Tecnologías, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, reunido en Valencia, ha decidido por unanimidad otorgar el premio a doña Laura Lechuga Gómez. El premio se otorga a la profesora Laura Lechuga en reconocimiento a sus importantes contribuciones al diseño y desarrollo de nuevos biosensores esenciales para un diagnóstico clínico temprano y rápido. Su destacada investigación innovadora en nanoplásmicos y fotónica de silicio da como resultado una detección ultrasensible sin etiquetas. Con microfluidos y la integración de laboratorio en un chip, habilitó dispositivos reales en el punto de atención. Sus logros tienen muchas aplicaciones bioanalíticas y han creado empresas derivadas que impactan nuestra sociedad y su economía. Recientemente, la capacidad de aplicar sus innovadoras herramientas de diagnóstico
ha supuesto un desafío en el programa que se está desarrollando para la detección de la COVID-19. Su inteligente combinación de ciencia básica con aplicaciones de la vida real y transferencia de tecnología efectiva justifican su premio. El jurado del Premio Rei Jaume I al Emprendedor, con la colaboración de Mercadona, EDEM Escuela de Empresarios y la Asociación Valenciana de Empresarios, reunido en Valencia, ha decidido por unanimidad otorgar el premio a doña Verónica Pascual Boé. Verónica Pascual Boé ha sido reconocida con el Premio al Emprendedor 2020 por su gran formación, por los logros obtenidos por su empresa en un sector innovador y puntero, como es la robótica, y por el crecimiento que le ha dado a su compañía familiar en los años en los que ha estado al frente. Verónica ha dado continuidad a su empresa con un impulso innovador y al mismo tiempo ha dedicado atención a la responsabilidad social corporativa. Su empresa ha creado también una fundación para promocionar el talento de los jóvenes que tienen vocaciones científicas y tecnológicas en el campo de la robótica. ASTI fue fundada en 1982 y cuando Verónica asumió la dirección de la empresa, esta tuvo un crecimiento exponencial hasta convertirse en 4 años en líder de su sector en Valencia a 19 de octubre de 2020. A continuación, invito a Su Majestad la Reina y al resto de componentes de la mesa que se acerquen al estrado para proceder a la entrega de los premios. Amb la lectura de les actes del jurat per part del professor Javier Quesada comença de manera oficial l'entrega dels guardons als 6 premiats en les 6 categories. Sa Majestat la Reina Letícia presidís aquest acte, un per un aniran cridant a cadascun dels premiats. Premio Rei Jaume I d'Investigació Bàsica, Francisco José García Vidal. Premio Rei Jaume I de Economía, Diego Puga Pequeño. Premio Rei Jaume I de Investigación Médica, Miguel Beato del Rosal. Premio Rei Jaume I de Protección del Medio Ambiente, Fernando Tomás Maestre Gil. Premio Rei Jaume I de Nuevas Tecnologías, Laura Lechuga Gómez. Premio Rei Jaume I al Emprendedor, Verónica Pascual Boé. Pren la paraula en nom dels premiats, Verónica Pascual Boé. Verónica Pascual Boé, Premi Emprenedor, Ingeniera Aeronáutica i consellera delegada de l'empresa ASTI Mobile Robotics, una empresa puntera en el sector de la robòtica. El jurat ha destacat d'ella la seva alta formació i l'impuls innovador al capdavant d'esta empresa familiar que se dedica a la millora dels processos industrials. Verónica Pascual Boé farà al Parlament el nom de tots els premiats, dels 6 premiats en les 6 categories, recordem, investigació bàsica, economia, investigació mèdica, protecció del medi ambient, noves tecnologies i emprenedoria. Autoridades, premiados, amigos y amigas, en primer lugar quisiera, en nombre de todos los galardonados, agradecer a los miembros del jurado la concesión de estos prestigiosos premios en su edición 2020.
Tengo el inmenso honor de representar a los premiados, que voy a leer para no equivocarme con los nombres, Francisco José García Vidal, en la categoría de investigación básica, Diego Puga Pequeño, en economía, Miguel Beato del Rosal, en investigación médica, Fernando Maestre Gil, en protección del medio ambiente, Laura Lechuga Gómez, en nuevas tecnologías, y quien nos habla, Verónica Pascual Boé, en la categoría de emprendimiento. La vida se vive hacia adelante, con visión, consistencia y pasión, pero se comprende en gran medida mirando hacia atrás. Ahora que la vida nos brinda el honor de recibir un premio tan prestigioso como este, quiero dirigir mi mirada agradecida hacia el legado que nos ofrecieron nuestros padres. Ellos nos brindaron oportunidades y, con su ejemplo, han sido actores principales que han hecho posible que estemos aquí hoy y seamos quien somos. Esta mirada al pasado nos vincula también con nuestros comienzos profesionales, con nuestros anhelos, pero también con sus dificultades. Vemos pasar ante nuestros ojos todas las personas que nos han acompañado durante este camino. Damos cuenta hoy de que esas personas son inseparables y sería imposible entender quiénes somos y dónde estamos sin esas personas que han formado parte del camino de nuestra vida y de esta aventura. En especial, quiero hacer atención a las familias que con esa paciencia infinita nos acompañan cada día en el camino. Los premios Rei Jaume I ponen el foco en asuntos centrales de la agenda social, cuestiones críticas para fomentar un desarrollo sostenible e inclusivo en una sociedad moderna con vocación de prosperidad. El cuidado y la protección del medio ambiente, desde una perspectiva rigurosa y científica. La importancia de la tecnología, de la ciencia y de la innovación para afrontar las oportunidades de una nueva era exponencial y afrontar también los retos que nos trae la crisis sanitaria del COVID-19. El papel de la economía y del emprendimiento para la modernización de nuestro país. Nuestro reconocimiento a todos cuantos hacen posible estos premios cada año: organización, patrocinadores, jurado, y especialmente unas palabras de gratitud al apoyo de sus majestades los reyes. Porque este apoyo cada año viniendo a Valencia es fundamental. Muchas gracias. El pasado nos ayuda a comprender lo que somos, pero la vida es esencialmente ahora. Es lo que somos, lo que hacemos cada día para labrar nuestro futuro. Muy conscientes de la actual situación derivada de la crisis sanitaria del COVID-19, que ha devuelto al centro de las miradas la investigación, la ciencia, la tecnología, el medio ambiente, la economía y el emprendimiento, el premio que hoy recibimos es un acicate para redoblar nuestros esfuerzos y hacer crecer el legado que dejaremos a las próximas generaciones. En esta era de cambio tecnológico exponencial, de transformación digital, de inteligencia artificial, la era de la cuarta revolución industrial, con todas las desigualdades sociales que estos procesos de cambio siempre ocasionan, y más aún ante las actuales dificultades del COVID-19, es tiempo de generosidad, es tiempo de altura de miras, es tiempo de colaboración público-privada. Es tiempo de dejar el ego a un lado y fijarnos en los mejores. Es tiempo de una vocación y apuesta decidida por la educación y por el talento de las siguientes generaciones. Es tiempo también de una apuesta decidida por la investigación, por la ciencia, por la tecnología, por la economía, por el emprendimiento, sin olvidarnos, y lo cita maravillosamente el lugar en el que estamos, de la ética. Abría este discurso con palabras de agradecimiento y quiero concluirlo con un elogio de todas las fortalezas y virtudes que nos hacen destacar como una nación emprendedora. Tenemos el talento para hacer lo imposible posible. Tenemos energía, gran creatividad, pasión, talento con mayúsculas. Como decía el padre del management moderno, Peter Drucker, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Muchas gracias.
Serà ara el torn de paraula del president de la Generalitat, Ximo Puig. Pren la paraula el molt honorable president de la Generalitat i de la Fundació Premis Rei Jaume I, senyor Ximo Puig. Verònica Pasqual Boé, Premi Emprenedor, ha posat l'accent en la necessitat d'invertir en ciència i innovació per a superar la crisi que ens deixa la pandèmia de la Covid. Necessària la col·laboració pública-privada, ha assenyalat. Majestat, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, alcalde de València, estimado professor Risolia, vicepresidente de la Fundación Premios Rei Jaume I y presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, presidente ejecutivo de los premios, presidente del Escorch, delegada del Gobierno, teniente general, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, vicepresidente segon y conselleres y consellers, jurado, patrocinadores, premiadas y premiados, señoras y señores. Salud populi suprema lex. La salut del poble és la llei suprema. Ho va dir Ciceró fa 2.000 anys i així ho comprovem avui. Des d'esta llotja de la seda, símbol de la plenitud que el poble valencià i el seu autogovern assoliren al segle d'or, vull agrair-los a tots i a totes la seva presència física o a través dels mitjans de comunicació. Gràcies, majestat. Gracias por acompañarnos una vez más y prestigiar así a la Comunitat Valenciana y a los premios Jaume I. Els guardons que avui s'atorguen porten el nom del fundador del nostre poble, el rei Jaume I, que al seu llibre de saviesa dona este encertat consell. Si ton coratge és savi, en tres estaments es deu pensar so. Que orden les coses presents, asme les esdevenidores e oblit aquelles àvols que són passades. És a dir, ordenar el present, pensar el demà i oblidar allò roïn del passat. Senyores i senyores, la pandèmia, sus terribles efectos, però també l'ambiciosa recuperació que impulsa la Unió Europea, nos situen ante una transformació sin precedentes. Un gran economista acuñó el fenómeno de la destrucción creativa. Ya saben, el cambio industrial que revoluciona la economía desde dentro, destruyendo la vieja y creando otra nueva. Pero hay un riesgo real en este tiempo convulso, que la cadena se rompa por el eslabón más débil. Frente a esa amenaza, el keynesianismo inteligente nos obliga a salvar empresas y empleos con incentivos públicos. Porque esta gran transformación hacia una economía más digital y una sociedad más sostenible tiene que ser justa, sin dejar víctimas ni alentar a los populismos. Ese es el desafío, cambiar de mundo al mismo tiempo que reducimos la desigualdad, ampliamos el bienestar y generamos prosperidad. Ese temps, que ya es un poc nostre, ese món que ya anem fent, necesita algo imprescindible, la esperanza. Miren, de la anterior pandemia de 1918 hay una lección desconocida que deberíamos aprender. La escritora Laura Spinney documenta el enorme impacto emocional al finalizar la pandemia. Hubo una depresión colectiva que provocó el desánimo y lastró la recuperación. Esa lección nos enseña que nada se construye sin esperanza. Y es por ello que ahora necesitamos dar más protagonismo a quienes mejor simbolizan la esperanza, los jóvenes. Son los jóvenes quienes están marcando el camino de la igualdad entre mujeres y hombres, de la sostenibilidad responsable, de los hábitos de vida más sanos, del progreso tecnológico, de la solidaridad. Ellas y ellos nos están trazando el rumbo. Lo resume bien Malala. Si no te levantas, el cambio no llegará. Ese espíritu es la clave. El admirado George Steiner escribió una gran reflexión para el tiempo presente. Aquellos que nunca han experimentado una convicción política o social, aquellos que jamás han sido militantes de sus sueños, nacen viejos.
Su sabiduría, resignada o cínica, es la de los derrotados. Señoras y señores, ni derrotismos, ni cinismo, ni resignación. Tenemos que evitar depresiones colectivas, volver a la esperanza y generar nuevos ideales, nuevos sueños. En definitiva, tenemos que volver a creer, no solo crear, también creer. Y para ello, para afrontar los nuevos retos, urge una alianza sólida entre ciencia, economía y política. En la búsqueda de la ansiada vacuna, cada día más cerca de las personas, está la lección. Precisamos de más ciencia, de más investigación, de más innovación. Aquí en la Comunidad Valenciana ha aumentado el número de investigadores un 11% en 3 años. En 2018, el último dato oficial, superamos el 1% de nuestro PIB en I+D+I y en el próximo presupuesto autonómico la ciencia y la investigación aumentarán el 65%. Pero es muy insuficiente. Se ha avanzado, pero es muy insuficiente. Nos queda mucho por avanzar. Y no hay que poner excusas. La ciencia debe ser considerada un nuevo pilar fundamental de nuestro estado del bienestar, como lo es la sanidad, la educación, la dependencia o las pensiones. Porque la ciencia nos salva, porque la ciencia nos está salvando. Hoy, esta mañana, quiero felicitar a los premiados, a las premiadas, que con su esfuerzo cotidiano, con sus equipos y con su talento, mejoran nuestras vidas. Y no solo quiero felicitarles, también escucharles y ser hoy altavoz también de su sabiduría. Como por ejemplo Verónica Pascual cuando explica que las crisis son una oportunidad de constituir las grandes empresas del mañana. Francisco José García aconseja, hay que aumentar la inversión en investigación, es la mejor manera de salir de la crisis. Fernando Maestre recuerda, la pandemia no puede invisibilizar los campos de la ciencia que miran al cambio climático y a la emergencia del medio ambiente. Laura Lechuga reivindica, las científicas también existimos. Miguel Beato subraya, es necesario reclutar a los mejores jóvenes científicos. Y Diego Puga previene, no caigamos en la tentación de orientar la investigación hacia la utilidad inmediata, pues la mayor parte de las grandes innovaciones surgen de la investigación básica. Escuchar sus palabras hoy nos inspiran en la determinación de la urgencia de más y mejor ciencia. Quiero dar las gracias a quienes hacen posible también los premios Rei Jaume I, a la Fundación, a todos los patrocinadores por su responsabilidad social en esta causa, a las empresas que dan la cara por la ciencia, al prestigioso jurado que honra nuestra tierra y, cómo no, al impulso entusiasta de una persona eternamente joven, el profesor Santiago Grisolía, una luz permanente que irradia ciencia desde Valencia hacia el mundo. Gracias, Santiago, ahora y siempre. Esta, señoras y señores, es la aportación valenciana, los premios a la ciencia. Premios a la ciencia hecha desde España para el mundo entero. Una aportación de excelencia. Señores y señores, acabe ya. En este saló columnari pueden contemplar unas letras daurades que recorren la parte más alta de los muros. Unas paraules que diuen así. Bona es la negociación que no du engaña en la lengua, que jura al proísme y no falta el jurament, y que no deixa diners en usura. Crec que estas paraules de fa 500 anys ens interpelen als ciutadans de hoy, ens interpelen als sectors econòmics i al sector públic, cridats a forjar una aliança conjunta pel bé de tota la societat. I fer-ho, com diuen estas paraules, sense engany, sense usura i mirant sempre per tots i per totes. Senyores i senyors, alcem el cap i admirem tot allò que el que hem segut, perquè això és tot el que podem arribar a ser si junts aixina ho creiem. Moltes gràcies, ara i sempre benvinguda, Majestat.
Será ahora el turno de palabra. Toma la palabra Su Majestad la Reina. Sa Majestad la Reina Letícia, el president Ximo Puig ha demanat la urgència de l'aposta per la ciència com a pilar fonamental de la societat del benestar i superar la situació de pandèmia. Molt honorable president, ministro, alcalde de València, perdón. Saludo también a los premiados y, por supuesto, a Vicente Boluda. Gracias por tus palabras, Vicente. Gracias también, en especial, al profesor Grisolía, siempre por estar ahí, siempre por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ya se imaginarán que el deseo del rey era poder estar hoy aquí con todos nosotros. Me pide que, por favor, les transmita su cariño especial por unos premios que la corona siempre ha admirado y ha apoyado por su excelencia y su proyección internacional. Y claro, os felicita de corazón a todos, queridos premiados. Sois el ejemplo de cómo la investigación, la ciencia, la tecnología y el emprendimiento son el modo que nos dota como sociedad de las herramientas imprescindibles para afrontar los desafíos como los que la pandemia nos ha puesto encima de la mesa. Y en aquesta Georgia de Mercaders, en un entorn on la història ens recorda la puixença d'una comunitat, la valenciana, que sempre mira el futur, rebeu un reconeixement que s'inspira i que ens ajuda a tindre confiança. Confiança en les conclusions que Diego Puga ha llegat con sus trabajos en el campo de la economía espacial para entender la evolución de las desigualdades regionales. Confianza en las soluciones que ofrece Verónica Pascual desde su liderazgo en robótica industrial y manipulación automatizada para tantas empresas españolas y extranjeras. Confianza en cómo Miguel Beato desentraña la complejidad molecular de la acción hormonal para explicar la expresión génica. Cada ser humano es un complicado entramado de reacciones bioquímicas, así que las investigaciones del profesor Beato son esenciales para comprender semejante universo. Confianza en las aportaciones de Fernando Maestre cuando aborda de un modo novedoso el problema de la desertificación para hacer frente al calentamiento global y al cambio climático. Confianza en Francisco José García y su investigación básica en nanofotónica y transporte de la luz a pequeñas escalas, lo que hace avanzar la tecnología y la eficiencia en campos como la energía, la química, biología, comunicaciones. Y confianza en Laura Lechúa, quien desarrolla biosensores y herramientas novedosas de diagnóstico rápido. Hasta para quienes somos legos en la materia, resulta evidente la utilidad de los trabajos de la profesora Lechúa. Los premios Rei Jaume I encarnan la decisión y la seriedad de la sociedad española y su apuesta por mejorar y superar las dificultades en las que estamos a causa de la pandemia. El talento, el esfuerzo y la generosidad de nuestros premiados suponen una muestra de que somos capaces de proyectar una España moderna, solidaria y fuerte. Agraïsc a la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats, a la Fundació Premis Rei Jaume I, als jurats i als patrons la seva implicació decidida per aquest impuls que Espanya merece. El impulso que Espanya merece. I termino recordando, repitiendo las palabras de la premiada en nombre de todos los demás premiados, de Verónica Pascual Boé, cuando dice que es tiempo de generosidad y es tiempo de altura de miras. Muchas gracias, moltes gràcies. Confiança en cadascun dels premiats, ha assenyalat Sa Majestat la Reina Letícia, confiança en la ciència, el talent i l'esforç, perquè ells representen que som capaços de projectar una Espanya solidària, dit, avançada i forta. Arribem al final d'aquest acte d'entrega dels guardons. Thank you.
Con la venia de Su Majestad, hacen su salida los excelentísimos señores y señoras galardonados. Per un, com marca el protocol, els premiats abandonen el saló columnari de la Llotja de València. Ens acostem ja al final d'esta retransmissió dels Premis Jaume I, els Premis a l'Excel·lència Investigadora i Innovadora i Científica. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tenim més informació al web de xarxes socials i la ràdio d'A Punt Media. Thank you.